Maestro de la estructura, con precisión de arquitecto, esculpe y pule perfecto canciones como esculturas. Ha trascendido culturas, recorre el mundo cantando, arma música y poesía con perfecta sincronía, por eso se llama Armando. Árbol de raíz profunda, nutrido por tradiciones, regado fue con canciones, sembrado en tierra fecunda. La nobleza maya inunda como savia este madero, que es el nido de un jilguero. Las canciones de sus ramas brotan como las manzanas, y por eso es manzanero. ¡Qué bonito! El maestro Manzanero y yo son el resto del, equipo, del crew. Buenas tardes. Qué gusto de verlos. ¿Qué es lo grandioso de este proyecto? Lo grandioso es que la gente en general, no se pone a pensar que hay mucho público para la trova, que hay mucho público para la canción, que no todo es lo que nos tocan en la radio, claro. Y lo que está de moda y lo que vende. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo, lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, y contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y mucho más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Yo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo
aprendí. Gracias. Muy buenas tardes, querido Armando Manzanero. Hoy, primero quiero aclararle al público que nos está viendo que él me pidió que yo lo tuteara. No crean, yo soy muy grosero, pero no soy tanto. Y me cuesta mucho trabajo hablarte de tú, pero lo hago porque me lo pediste. Quiero decirte que para mí una persona que tiene el talento que tú tienes, la inventiva que tú tienes, indudablemente no puede llamarme de usted. Porque es un derecho que realmente yo creo que tienes para que, con la diferencia tan enorme de años, podamos tutearlos. Yo te admiro mucho. Y yo te agradezco muchísimo esas palabras. Siempre me tienes con el, con el llanto a flor de piel, porque eso seguramente te lo habrán dicho en muchas ocasiones y en muchos lados. Has sido parte de la historia musical del mundo. No de México, no de habla hispana, del mundo, de la historia musical del siglo XX mundial. Y has tocado los corazones de millones, millones de personas. ¿Quién y quiénes o quiénes tocaban el corazón de Armando Manzanero en esa Mérida de los años 30, 40? ¿A quiénes escuchabas que tocaban tu corazón? Bueno, yo empiezo a oír música y a tener noción de música cuando tenía unos 8 o 10 años, ¿no? El mundo que yo tengo a través de tantos años que he vivido me han hecho tener un cúmulo enorme de gente que yo he admirado, ¿no? Había un dueto de señoras que cantaban en México y a través de la W se escuchaban. La W, esa radio que llevaba la música a toda Latinoamérica. La voz de la América Latina. Había un dueto que se llamaba Las Hermanas Águila. Las admiraba y las escuchaba con un... Había otra señora que se llamaba Toña la Negra. Toña la Negra. Siempre me encantó por su sabrosura. Luego van pasando los años y surge un señor que se llama Fernando Fernández, que hasta la fecha sigue siendo mi ídolo. Sigue siendo mi ídolo. Luego surge una orquesta, se pone de moda las big bands, y surge un señor que se llama Luis Alcaraz. Qué gran cosa. Entonces, yo estaba lleno de música, lleno de cosas, comenzando porque mi padre pues era un trovador muy prestigiado en Yucatán. Cuéntanos él. Sí, mi padre se llamó Santiago Manzanero y fue un trovador que se le dio por irse a los Estados Unidos cuando gana un concurso de canto en el Peón Contreras, ese teatro que tú conoces. Hermosísimo teatro, claro. Entonces se va con un señor Ramón Pedaza hasta los Estados Unidos de aventón. Aprovechó la amistad que tenía con un capitán de barco. Se fue hasta Veracruz y de Veracruz empezó a irse en aventón hasta que llegó a Tijuana. En Tijuana cruzó la frontera. En esos entonces no estaba Trump. Entonces cruzó la frontera, vivió mucho tiempo, grabó por primera vez un latinoamericano, mexicano, graba en Estados Unidos, y junto con cuando Guti Cárdenas estaba en su apogeo. Claro. Y entonces creo que tuvo problemas porque quería que se hiciera americano para que le dieran una carrera de canto, pero no. Quiso ser mexicano y se regresó otra vez. Y es así como en Mérida conoce a mi madre, y se casa con ella y vive de la canción hasta una edad yo de quizá 15 años. Cercano, o sea, y conviviste también con otros trovadores momento, sí, me imagino. Sí, como no, yo imagínate que ahí comienza un día a salir un trío que le da la vuelta al mundo, que es el que se encarga de llevar la canción mexicana a todos lados, que es el trío de Los Panchos. Los Panchos. Claro. A mí Los Panchos me impactaron. A mí Los Panchos me subyugaron. ¿Quién me iba a decir que luego Los Panchos me iban a grabar a mí discos completos con canciones mías? La vida mía realmente es encantadora. Es más importante la vida mía como persona que como músico. Si uno no se toma el tiempo de disfrutar todos los regalos que
que nos hace la vida, sí, de sí, poder sí. ir y sentarte en una buena mesa y comer rico, de poder disfrutar la charla con los amigos. Todos esos regalos después se van convirtiendo, o nosotros tenemos la dicha y la fortuna de poder convertirlas en canciones. ¿A qué edad empezaste a componer? ¿Llegó primero el piano? ¿Llegó primero la música, digamos, solamente como un instrumento? ¿O vino junto? No, yo tuve muchas etapas. Yo a los 8 años, aprovechando que la tía abuela mía era directora de Bellas Artes, y que Bellas Artes quedaba a 5 calles de mi escuela, uh-huh. yo salía a las 5 de la tarde y la escuela comenzaba a las 5:30. Por lo cual me fui, en Yucatán dice, no me fui a escribir, me fui a entregar. Me fui a entregar y dije, Julita, quiero estudiar música. Entonces, estudió música 3 años, nada más música. Al tercero, iba yo a tocar violín, pero el violín que compró mi papá no tenía arco. Yucatán era un lugar que estaba completamente, pero aislado de la República Mexicana. Uh-huh. Entonces el arco no llegó nunca. Y mi mamá encontró un piano por allá, desvencijado, pero uh-huh. que sonaba. Y es así como empiezo a estudiar piano. Bueno, todo el mundo siempre cuando dice dormir contigo, equivoca o tal vez disfraza la acción. No, dormir contigo. Cuando uno duerme con el ser que uno ama, es algo de lo más sublime que puede haber. Por ejemplo, a mí me pasó anoche, ¿no? Yo por el trabajo que tengo y por la actividad que mi mujer tiene en su casa, pues no siempre podemos estar juntos. Sin embargo, anoche que me acosté a dormir con ella, hoy me preguntaban que cómo había dormido. Digo que pocas veces como anoche, porque tuve esa satisfacción de sentir su calorcito, de estar junto con ella, de estar oyendo que a veces hasta ronca, pero qué bonito dormir con la señora que amo. Dormir contigo es el camino más directo al paraíso. Saber que sueño y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio. Es embriagarme de tu susurro suave y despacio. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso. Saber que sueñas y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mi pecho y el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla! Dormir contigo, dormir contigo, con la ilusión de que despertaré mañana, con el calor y un día nuevo en la ventana. Fue un algo hermoso, amor, dormir contigo. Dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mis brazos y el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla!
dormir contigo, dormir contigo, con la ilusión de que despertaré mañana, con el calor de un nuevo día en la ventana. Fue algo hermoso, amor, dormir contigo, contigo, dormir contigo. Has tenido, como dices, muchas etapas y fuiste músico, instrumentista de otros artistas, ¿no? Sí. Primero nos dices de los tríos allá, más un poco como en el gusto de tocar en el trío, pero ya después fuiste un músico de artistas enormes, sí, ¿no? Sí, imagínate que cuando me estaban cortando el pelo debajo de una mata de zapote allá en Mérida, por el calor que hace. Mm. Entonces llegó un señor que me habló por la ahí se llama Albarrada, la cerca. Y fui y me dice, necesito que me acompañes en la noche, porque mi pianista no llegó. Y es que alguien de la cosa artística en Mérida le dijo, mira, te puede acompañar Manzanero. Uh-huh. Y se me fue a buscar allá y era Luis Demetrio. Luis Demetrio. Era Luis Demetrio el que me va y me pide que le acompañara una canción que se llamaba La Puerta. Uh-huh. Estamos hablando de los años 56, claro. Porque no traía sus partituras y no había que se la pudiera acompañar. Y es así como el señor me dice, cuando quieras irte a México, yo te echo una mano. Qué increíble. Aproveché esa propuesta, uh-huh, y al año y medio me vine para acá. Uh-huh. Y ya no me fui nunca más. Nunca, no, sí, sí, y nunca no te más. Dejaron ir, obviamente. Sí, o sea, sí, no, no solo entonces, no querías. Fui pianista de Luis Demetrio, pero luego había un señor que se llamaba Lucho Gatica, que era como una decir voz, como decir Luis Miguel, como decir, uh-huh, Alejandro Sanz. Me voy forjando esa carrera de acompañar a grandes personajes por todo el mundo. Y entonces, después, ¿cómo viene Armando Manzanero, el compositor? ¿Cómo empieza a escribirles canciones a estos mismos personajes, sí, ¿no? Sí. Con los que ya estabas trabajando. Bueno, es que realmente lo que yo quería, el horizonte que yo buscaba era justamente como compositor. Ya había compuesto mis primeras canciones a partir de los 15 años. Uh-huh. Yo vengo aquí a la edad de 20 años. Ya había compuesto canciones y dije, voy a forjar mi carrera de compositor en México. Y un como dato simpático que te voy a contar. Estaba yo en la puerta de la casa de la señora que era mi novia, uh-huh, oyendo la W. Porque en Mérida se acostumbraba sacar los sillones en la puerta de la casa para tomar fresco por el fresco, calor. Por sí, el calor. Sí. Cuando oí a Roberto Cantoral con su trío Los Caballeros, uh-huh, que estaban cantando La Barca, entonces fue cuando dije, pero si yo compongo canciones de ese tipo. Y es así, uh-huh, como me vengo para así acá. Es como te vienes para sí, acá sí. Y empiezas a mostrar esas canciones, sí, 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 empiezan sí, a darle la vuelta primero, sí, a México, sí, y luego le empiezan a dar la vuelta, sí, al mundo. Sí. ¿Y cuándo empieza Armando Manzanero a grabar sus discos? Cuando, ¿era también parte cuando de la idea? Resulta que Memo Acosta, que era un productor maravilloso de Musart, de una marca de discos, me había prometido grabar. Pero pasaba el tiempo y me posponía. Hasta que un día me dice Rubén Fuentes, esa es su casa, hombre, venga aquí y grábelo. Y es así como me meto a un estudio, grabo unas pistas con un bajo, una batería y yo al piano. Todos yo juntos. Al piano, sí. Ahí. Al piano. Después le puse voz y después viene un señor, Eduardo Magallanes, y uh-huh, le pone la cuerda. Uh-huh. Y es así como surge mi primer disco fuerte que fue Contigo Aprendí. En ese entonces uno es más audaz. Cuando es uno chavo, uh-huh, uno es más audaz porque ya no tiene el miedo de cometer un error o el miedo de cuidar tanto las cosas, sino uno se va. Y esas veces que uno es audaz son las veces que uno más puede producir. Que logran cosas, tienes razón. Bueno, quiero presentarles algo nuevo porque de lo que siempre digo ya está muy saturado. Entonces,
Esta canción se llama ¿Dónde? Es donde como pregunta. ¿Dónde está tu bata? ¿Dónde quedó la almohada donde tú dormías? ¿Dónde quedaron todas las cosas que cuando estábamos juntos las disfrutábamos? Eso quiere decir esta canción. Y dice así. ¿Dónde estaban tus zapatos? Quedó el sitio tan vacío. De inmediato lo llené, algo mío puse allí. El lugar de tus vestidos quedó triste y desolado. Mas mis trajes ya colgué y quedó como si nada sucedió. Sobre la almohada en que dormías duermo yo. La silla donde tú comías se quitó. Y este lugar de tus retratos, otras tantos de otra gente puse yo. El lugar de tus lociones puse puras rosas blancas. Y hasta donde caminabas otro sitio ya creció. Te confieso, aún no encuentro algún sitio y ahí poner mi corazón. Te confieso, aún no encuentro ningún sitio y ahí poner tu corazón. En lugar de tus lociones puse muchas rosas blancas. Y hasta donde caminabas otro pasto ya creció. Te confieso, aún no encuentro algún sitio y ahí poner mi corazón. Te confieso, aún no encuentro algún sitio y ahí poner mi corazón. ¿Dónde estaban todas tus cosas? Y poder compartir después todas esas enseñanzas con otras personas, porque tú eres muy generoso en eso, tú compartes y le dices a los demás. Porque recuerdo cómo me enseñaron a mí, porque me recuerdo cómo me dijeron que no había otra, la felicidad y el éxito existe, nada más que sale a las 7 de la mañana a la calle y camina por la calle. El que se tome de su brazo se va y la tiene, y el que no, no. Claro. Resulta, la tanta enseñanza que esto tiene, mentira que hay que desvelarse, mentira que uno tiene que tomarse un trago para componer, mentira uno que tiene uno que ir a hacer un grupo para decir canciones, no es cierto. Uno tiene que estudiar y tiene que levantarse a trabajar y luchar todos los días. Armando, ¿has podido concretar junto con Juan Pablo, tu hijo, un premio, el premio Armando Manzanero? Sí. Que permite que otras personas que tienen el talento lo compartan con los demás, porque no todo mundo tiene a veces la suerte de haber conocido a un Luis Demetrio mientras estaba en Mérida o algo así. Entonces, toda esa gente anda buscando un lugar donde acceder a que la gente escuche su música. El premio Armando Manzanero ha logrado eso, ha tenido ya la oportunidad de llevar a algunos autores, no solamente a ganarse un concurso, sino después a presentarlo con otros cantantes para que les empiecen a grabar sus canciones, porque eso es lo que quieren, ¿no? Sí. Y hoy tenemos a Daniel de Lizanca. ¿Tú qué nos puedes hablar de él? ¿Por qué
Lo invitas para acá con nosotros? ¿Qué te motiva a decir, bueno, yo quisiera que Daniel pudiera compartir este programa conmigo? Es importantísimo ese tipo de convocatoria, uh-huh, para poder, como dices tú, sacar a flote, sacar a la luz pública a toda esa gente que tiene talento y que no tiene cómo exponerlo. Porque es muy difícil, muy difícil. En ese momento, no voy a decirte nombres, pero llegar a un artista para decirle, bebé, escucha mi canción, le cuelga. Le cuelga, tienes que pasar por muchos filtros y no sé qué cosa. Entonces, ese premio te da oportunidad. Eres un tipo que toca una guitarra excelente, que canta magníficamente y que compone perfecto, por lo cual tenemos que tenerlo en el gremio. No, pues yo te agradezco mucho. Vamos a escuchar entonces a Daniel, señor, de Lizanca, que está con nosotros, y que nos deleite con alguna de estas hermosas canciones que ha hecho. Y con una onda preciosa de cómo canta, ¿eh? Pues vamos a escucharlo. Sí, bienvenido, Daniel de Lizanca. Miro y sé quién soy. No hay nada más alrededor. Te llevo donde voy. Ya sea que estés presente o no. Frecuencia de este corazón, hermana de la luna y el mar, antagonista de mi soledad, quédate un poco más hasta que el mundo deje de girar. Te invito a dar la vuelta al sol, a despejar tus miedos. Sonríe si me lleno de paz. Reencarnación de la felicidad. Quédate un poco más hasta que el mundo deje de girar. Y un poco más. Es el motor de mi esperanza. Unido a ti entendí la libertad. Thank you.
Gracias, muchas gracias. Daniel de Lizanca, ¿cómo estás? Bienvenido a la sesión Estrofa Fest. Muy contento de estar aquí, mi querido. Un placer recibirte. Tremendo trompo que te echó a luña el maestro Manzanero, trayéndote, ¿no? Yo creo que no puede haber mayor halago que te hagan en tu carrera a que el maestro Manzanero, cuando le pregunten a quién quieres invitar e impulsar en el programa, haya dicho Daniel de Lizanca. ¿Cómo te sientes con eso? Es muy difícil describirlo. Muy difícil describirlo porque hace rato les platicaba, les comentaba. Es como un sueño. Tú cuando empiezas a hacer esto, tienes a tus héroes, tienes a tus ídolos. Y empiezas a hacer canciones porque los ves. Y no te imaginas que en algún momento vas a llegar ahí. Y de repente compartir pláticas, compartir la mesa con ellos. Y más allá de poder compartir un vínculo humano, que respeten tu trabajo y que lo promuevan y que lo hablen, es de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida. Llegaste muy a tiempo, llegaste antes de la hora del llamado, has sido paciente, siempre con una sonrisa, y esas cosas contribuyen a ser gente, ¿no? El ratito en el que estamos frente a las cámaras y frente al público es muy, muy corto con respecto a lo que hacemos el resto de nuestra vida. ¿Qué hace Daniel de Lizanca generalmente en su vida cuando no está en un escenario, cuando no está escribiendo? Uy, la verdad es que sí me puedo considerar fan, así fan de la vida. Me gusta mucho leer, por ejemplo, me encanta leer. Pero yo diría que mi actividad favorita, no sé si esté bien decirlo actividad, pero es estar con mi princesa y con mis perrijos. Esa sería como mi actividad favorita, es lo que yo creo que le da sentido a la vida. Hacer canciones, componer, es maravilloso, pero si no existiera ese amor verdadero, esa clase de amor de la que habla mi canción, no del amor pasional, sino del amor que sientes por alguien que te cambió, que te salvó la vida, ¿no? Puede hacer completamente la diferencia entre ser o no una persona feliz y entera. ¿Qué tanto eres tú de los escenarios o qué tanto eres más de la pluma? ¿Hacia dónde te ha llevado más la vida o hacia dónde te has llevado tú más? ¿Te sientes más bicho de escenario o más compositor para otras personas? Porque sé que ya te han grabado también. Sí, y me encanta. Algunos artistas. Me encanta. ¿En dónde te acomodas mejor? Yo pensaba que originalmente empecé cantando a los 6 años. En mi familia nadie es músico profesional, pero los fines de semana se hacía la bohemia y todo aquello. Y en lo que mis primos y mi hermano estaban jugando fútbol o jugando Nintendo, yo estaba aprendiéndome pues los temas clásicos de folclore mexicano, ¿no? Entonces para mí fue como muy natural crecer cantando, era lo natural. Y me encanta cantar. De hecho, yo te puedo decir que, no, obviamente no en un escenario, pero desde que me acuerdo, desde que tengo uso de memoria, no ha pasado un día que yo me acuerde que no cante una canción. Ya sea en el baño o caminando por la calle. Y después me topé con la maravillosa oportunidad de hacer alquimia con las palabras. Influenciado por personas como tú, como Miguel Insunza, como muchas personas, mi profesor Paco Quirós, el mismo Armando Manzanero, íconos que todos tenemos, ¿no? Y lo hice sin ningún propósito como de decir, como yendo más allá, simplemente lo hice porque fue una necesidad de expresarlo. Y los amigos que yo tenía en ese entonces que componían me dijeron así muy claramente: mi hermano, esto no se te da, o sea, componer como que no es lo tuyo, entonces pues sigue cantando o dedícate a otra cosa porque escribir no, ¿no? Y en ese momento yo lo tomé como una verdad, pero seguí escribiendo porque, como te digo, es una, más allá de una profesión, es una vocación, es algo que traes ya de nacimiento. Y entonces seguí escribiendo y de repente sale lo del Premio Armando Manzanero y lo gano de una manera que yo jamás me imaginé, jamás esperé que fuera a pasar nada con ese tema que envié. Fue unánime la decisión. Y ahí descubrí que sí podía dedicarme a hacer esto. Y empecé a encontrar esa confianza en mí. De ahí, este año llevo 7 concursos ganados, entre ellos varios nacionales, internacionales también. Y tengo un himno, por ejemplo, de Baja California Sur, lo hice yo. Me han pasado cosas maravillosas. Y si bien creo que al momento
no hay algo que me guste más que terminar una canción. Cuando acabas una canción y sientes que está así como redonda, esa sensación es maravillosa. Pero compartirla en el escenario también es muy emocionante. Es muy emocionante. Entonces yo no creo que pudiera decidirme por una. Pues yo te deseo, Daniel, te deseo mucho éxito, que puedas visitar ese escenario tantas veces como puedes visitar un papel, que puedas curar a la gente con tus canciones como en su momento sucedió con la medicina, y también que sigas aullándole a la luna, porque eso fue lo que nosotros sentimos en este momento en el foro. Muchas gracias, bienvenido a la sesión Estrobafest y felicidades. Muchísimas gracias, Edgar. Armando, yo quiero contarte una cosa con esta canción que me permites cantar contigo. Cuando yo tenía tal vez 11, 13 años, en la casa donde vivía con mi mamá, al lado vivía mi tía. Y mi tía tenía unos discos tuyos en acetato. Entonces, mi tío Mauricio, otro tío que teníamos que vivía con nosotros, un día vino conmigo y me mostró esta canción que le daba mucha nostalgia y que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, hoy quiero compartirla contigo. Te agradezco mucho que me lo permitas porque ha dado luz a mis días ahora que yo tengo hijas y que sé lo que se siente estar lejos. Cuéntanos a quién se la escribiste, Fíjate, por favor. Eso se lo escribí a una hija mía que se llama Marta, que en la actualidad pues tiene 52, 53 años, creo, ¿no? Y en ese entonces pues era una bebita y tenía su perro adorado que se llamaba Toby y tenía un jilguero que también era su adoración. Entonces, quiero confesarte que pocas veces tengo el valor de cantarla porque como ya yo estoy mayor y ella ya es una señora ya con hijos también mayores, pues me da mucho, mucho pesar cuando la digo, porque en el momento que empiezo la canción me remonto a esas épocas de niñez de mi hija que nunca hubiera querido dejar. Claro. Pues a ver si no nos agarramos a llorar aquí. Vamos a ver. Siéntate a mi lado y deja que yo escuche el ritmo con que late tu travieso corazón. Cuéntame qué has hecho en todos esos días que no tuve el privilegio de tenerte entre mis brazos. Cuéntame si el Toby ladra por las noches, si cada que lo hace interrumpe tu soñar. Dime si el jilguero le tiene miedo al gato, si no dejan tus hermanos que revuelvas los armarios. Cuéntame qué has hecho, verdades o mentiras, toda la fantasía que hay en ti. Pero siéntate a mi lado porque todo yo lo tengo junto a ti. Cuéntame si el Toby ladra por las noches, si cada que lo hace interrumpe tu soñar. Dime si el jilguero le tiene miedo al gato, si no dejan tus hermanos que revuelvas sus armarios. Cuenta lo que quieras, verdades o mentiras, toda la fantasía que hay en ti.
pero siéntate a mi lado, porque todo yo lo tengo junto a ti. Siéntate a mi lado. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Qué bueno que me la recordaste. ¿Qué tanto escribe Armando Manzanero en su vida cotidiana? Eres un compositor que trabaja mucho en estar escribiendo canciones, o que tiene una canción y entonces la está puliendo y puliendo, sí, y puliendo. ¿Cómo funciona eso, tu manera? Eso. Tengo una canción y la pulo y la pulo. Tengo la gran ventaja, para mí eso es ventaja, de dormir cuando mucho, ya exagerado, 6 horas. No duermo mucho, por lo cual mi primera actitud cuando tengo ganas de componer o de tocar mi piano, es que a las 5 de la mañana me voy donde está mi piano y ahí empiezo a hacer cosas, ¿verdad? Y como tú dices, si me sale una canción, todos los días voy y estoy por la tarde, por la noche, en la madrugada, para ver qué le puedo mejorar, para ver qué le puedo mejorar. Y escribo cuando tengo algo que decir. Las canciones que realmente trascienden, creo yo, son esas que surgen de un ímpetu del alma que te hace vibrar, porque al final, sea uno el que la graba o cuando la va a mostrar algún artista, yo creo, con lo que lo conmueves es con eso, claro, ¿no? Claro, o sea, se nota claro, cuando alguien le pasó una canción claro, o cuando se la está claro, imaginando. Y, ¿no? y lógicamente al público le das lo que le ha pasado, como dices, lo que necesita decir, lo que quiere decir o no ha podido decir. Uh-huh. Y cuando hay coincidencias es cuando un compositor tiene éxito. ¿Qué diferencias ves en la industria que tú conociste? ¿Cómo se ha ido transformando? ¿Qué diferencias ves entre ahora y el momento, todos esos momentos gloriosos por sí, los que has pasado? Porque has pasado por distintos momentos de la industria sí, sí, con mucho éxito. Tengo esa bendición, porque yo empecé a grabar cuando se grababa en un acetato. Y si no te salía bien la canción, tenía que quitar ese acetato y poner otro. Y repetir. Y cuando una orquesta se ponían todos juntos, con 2 micrófonos, uno en el centro y otro para que cantara a la misma vez que se estaba tocando la orquesta, ¿verdad? Uh-huh. Y era el ingeniero el que tenía que tener la sapiencia de saber que las flautas hay que alejarlas porque son muy penetrantes, que el bajo hay que ponerlo en cierta situación, que las trompetas son más fuertes que las cuerdas. Uh-huh. Y era una delicia. Era una delicia. Yo vi grabar a don Pedro Vargas, a Olga Guillot, a Angélica María. 6 canciones de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y ya nos íbamos a comer chicharrón al lado de la RCA o al lado de la Musar, ¿verdad? Uh-huh. Y claro, es antipático lo que voy a decir. Es muy antipático, muy antipático. Y quizá no vaya yo con el criterio de mucha gente, pero no me importa. Porque no tengo que estar quedando bien con nadie. Claro. Me gustaba más esa época. Había una cosa de más honradez en todo. Uh-huh. En lo artístico, en lo técnico, en lo material y en la cosa en el talento. Claro, y la preparación que tenían, sí, ¿no? Porque para poder grabar al mismo tiempo que la orquesta y no estarte equivocando y no andar cambiando, sí. Tenías que tener una preparación impecable. Sí. Claro, respeto la de ahora, ¿no? Claro, sí, la sí, respeto porque en este tiempo estoy viviendo. Pero si tú me preguntas, pues me gustaba más esa, ¿verdad? Ahora teniendo también entonces la visión de todas estas distintas épocas, el éxito ya de tantas personas que te habían grabado, tu éxito tú grabando los discos, ¿de dónde surge o por qué surge ese compromiso entonces que Armando Manzanero decide tener con un gremio completo, con una sociedad autoral? Porque hay muchos otros artistas que también, por supuesto que es respetable, que puedan decir, a mí me va bien y qué bueno, y a mí déjenme en mi casa tranquilo. Qué necesidad, dice mi abuelo, ¿no? Qué necesidad de irse a meter a donde están los trancazos.
¿Cuál fue esa necesidad que sintió Armando Manzanero? Maravillosa, es una parte de mi vida muy importante. Cuando yo todavía no daba el golpe para poder hacerlo solo, yo trabajé en una editorial que se llama EMI, que es, creo que es de don Rogelio Azcárraga, EMI y FAM. Y yo veía que llegaban, no te voy a decir nombres porque es, no vale la pena, pero estoy hablando de personajes con grandes éxitos que hasta ahora se están tocando, que hasta ahora son parte de la historia de México. Llegaban a ver cómo les daban 5,000 pesos de anticipo para que en enero pudieran inscribir a los muchachos en la escuela. Luego vivo la época en donde veía yo que en la Sociedad de Compositores todo el mundo se negaba a pagar. No querían pagar porque todo el mundo pensaba que porque la canción te llega por el aire, era gratuita, uh-huh, y que el que la había escrito no tenía por qué recibir dinero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esa fue la razón por la que dije, cuando Roberto Cantoral me invita a trabajar a la Sociedad, le digo, pero con todo mi amor me voy contigo. Y me costó. A Roberto le costó más, pero a mí sí. Durante 4 o 5 años se bajó mi ritmo de trabajo debido a que decían, ¿cómo va a venir este señor a decir que nosotros paguemos? Pues no lo contratamos. Entonces esa fue la razón que me hizo a mí meterme con Cantoral. Y soy el hombre más feliz. Creo que es la actividad más bella que tuve. Porque no hay señor ni hay ser viviente que no simpatice con la música. Efectivamente, es yo creo el único arte que es parte de la canasta básica, ¿no? O sea, tú puedes ir al lugar más sencillo, alejado de la tierra y probablemente no va a haber un solo cuadro, sí, probablemente no va a haber un solo libro, sí, sí. No va a haber una escultura, por supuesto, sí, sí, sí. Pero siempre va a haber música. Incluso aunque no tuvieran para un radio, siempre. Hacen. Sí, sí, sí. Se hace la música, se escucha en la plaza, se toca. Sí. Yo quiero terminar agradeciéndote y pidiéndote que nos cuentes tu experiencia ahora que has podido reencontrarte con un público y ver cómo esas canciones le siguen gustando. Le empiezan a gustar a los niños pequeñitos, 5, 6, 7 años, ya se empiezan a aprender las canciones de Armando Manzanero. Y la gente, después sus papás y también sus abuelos, a todas las generaciones has podido encontrar. Cuéntanos tu experiencia de ese día frente a ese público. Yo creo que la experiencia es muy fácil, ¿no? Siempre te dicen, me la hizo escuchar mi papá. Mi mamá tocaba su disco. Y así van pasando de generación a generación. Pero porque las canciones dicen cosas que todo el mundo quiere vivir, uh-huh, que todo el mundo siente. Yo me siento, me da una fe enorme. Fíjate, en las últimas canciones que estoy cantando el sábado, veo ese cielo tan bonito y enfrente las torres de la catedral iluminadas, ese público tan acomodado que era mucho. Uh-huh. Y decía yo, Dios mío, ¿cómo puede ser que a esta hora, 11:30 de la noche, esté yo aquí? Cuando que me levanté a las 3 de la mañana en Las Vegas para tomar un avión que me llevara a Houston, de Houston a México, y en México a este hermoso y bendito Querétaro. ¿Cómo puede ser que tenga esa fuerza? ¿Por qué? Porque estaba yo oyendo que cantaba todo el mundo mis canciones. Mm-hmm. Y eso me da más fe. A veces digo que ya no quiero pasar por tanta cosa, que además te lo estoy diciendo a ti como primicia, uh-huh, me voy a dedicar a cantar en mi país. Y 2, 3 países de Sudamérica que son como si fuera mi país, pero ya no me voy a involucrar, yeah, en meterme que si a este avión y hacer conexiones, no, ya no tengo ganas, ya no tengo humor. Pero la gente de nuestra gente, la gente que ama la vida, uh-huh, realmente me da vida, me da fuerza para seguir viviendo. Pues que Dios, que la vida nos lo conserve muchísimo tiempo más. Te agradezco muchísimo, muchísimo a la vida. Mira, no estamos en los guayabazos, pero yo te digo a ti, qué bueno que creaste un algo para que la gente que tiene talento, toca una guitarra, un piano, pueda venir a decir su canción y exponerla.
Pues esperemos que esta sea la casa de muchos compositores durante mucho tiempo para poder difundir su trabajo. Sí, Armando Manzanero, Dios te agradezco muchísimo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. El maestro Manzanero en la sesión Estrova Fest. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical. Y despido de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso como a ti se una ilusión. Se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí. Y yo abrazado a ti, y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo. Muere el orgullo en mí, porque no puedo estar sin ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo. Muere el orgullo en mí, porque no puedo estar sin ti, sin ti. Sin ti.